Hablamos con el señor Juan Andrés Gómez, hermano mayor de la Hermandad de San Pedro Alcántara, y vamos a hablar de los actos con motivo de la festividad el día 19, que se celebra el Día del Patrón. Buenos días, Juan Andrés, muchas Hola, gracias buenas por días. Atendernos, que te hemos sacado casi del trabajo. Sí, bueno, pero no hay ningún problema, no hay ningún problema, agradecido. Bueno, Juan Andrés, después de toda esta semana que ha sido intensa, ¿no? Que el hermanamiento también, darte en primer lugar la enhorabuena por esos actos tan bonitos, ¿no? Y hacer venir a tantas personas maravillosas que han venido de ahí, de Ávila, de justamente de San Pedro Arena, y que, bueno, ha sido unos actos fabulosos. Pero ya habéis recuperado para la festividad nuestra, ¿no? No nos ha dado casi tiempo, esto ha sido una resaca y de momento otra vez a trabajar. Sí, porque ya recuperamos lo que son nuestros actos propios de octubre. Y con respecto al hermanamiento, la verdad que ha sido fantástico. La gente está encantada y ojalá que continúe, que perdure en el tiempo. Eso, bueno, ya tenéis eso. Todo preparado. Aquí todo. Tenemos el programa, además, calentito, recién salido, sí, casi, sí. ¿No? Sí, sí. Y bueno, ya he escuchado que tenéis para el domingo que tenéis el almuerzo todo ya vendido, ¿no? Totalmente. Se ha quedado muchísima gente fuera, lo sentimos, pero es que estamos limitados por los espacios que tenemos por aquí, por la zona. Y vamos, o sea, a procurar. ¿Empezamos con los actos el día 9 quizás? No, empezamos el día 8. El día 8, después de misa, es el pregón. El pregón que corre a cargo de Manuel Cardeña Cortés. Y con eso arrancamos. Luego tenemos el almuerzo del día 9 y ya lo que es el triduo y la procesión del patrón del día 19. Bueno, que ese acto está aquí toda la plaza llena de gente, porque es el día más bonito que vive San Pedro con su patrón, porque se ve la gente tan fervorosa, se ve todo tan bonito, lo arregláis todo tan bien. Realmente son muchos los preparativos. ¿Esto hay que hacerlo durante todo el año o cómo se organiza todo? Prácticamente, a partir de marzo ya tenemos que empezar con todo, porque no es solo lo que se ve, tenemos balconeras, pedir las que están, reponer las que están estropeado, tenemos que preparar la revista anual que siempre sacamos, que por cierto llega hoy, ya preparado también para el día 19. Son muchísimas cosas, las cuotas, los nuevos hermanos, es mucho trabajo. ¿Cuántos pero, hermanos hay hoy por hoy en la hermandad? Mira, a día de hoy hay 616, creo que hemos contado. En estos últimos días han hecho casi 30 hermanos nuevos, o sea que hay gente con ganas de seguir empujando con esto. Bueno, tú ya desde que empezaste, que ya te nombraron, cuando hacéis vuestro voto y tal, que ya te nombraron hermano mayor, ya llevas una trayectoria, que yo me recuerdo haberte entrevistado ya en la tele, y ya ha pasado ya muchos días, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo te has encontrado ya realizando este trabajo y este compromiso, que más que nada? Al principio abrumado y atorrullado, porque es que fue llegar y encontrarme el tema del hermanamiento, que íbamos a Arena, y o sea, preparar todo lo de Arena, luego preparar todo para que cuando vinieran ellos aquí, pero bueno, ya un poco más tranquilo y más sosegado, ya disfrutando. Vamos a aprovechar también la televisión para hacer un llamamiento también, porque la hermandad también necesita también económicamente sufragar, ¿no?, esos gastos de puesta de escena y de muchos otros, ¿no? ¿Cómo está hoy por hoy todo lo que...? Hombre, estamos bien, la verdad que no nos podemos quejar. También tenemos la colaboración del ayuntamiento con la subvención que hay anual, que no sabemos tampoco cuánto va a durar eso, y nos ayuda. Pero es verdad que si yo mucha gente se lo digo, si con 600 hermanos hemos conseguido lo que hemos conseguido de hermanar dos pueblos en torno a un patrón, si tuviéramos unos cuantos más, la verdad que todo el tema cultural, todo el tema de recuperar fotografías, mantener la Casa Hermandad, todo eso, pues ayudaría bastante. Y tenemos la suerte que San Pedro une a todos los sanpedreños, independientemente de ideología, de colores y de lugares de nacimiento. San Pedro nos une a todos y la verdad que sería una cosa bonita que tuviéramos más hermanos. Bueno, pues ese llamamiento, ¿qué hay que hacer para ser la persona que lo esté escuchando y diga, ay, pues yo quiero también ser hermano de San Pedro? Muy fácil, que se ponga en contacto con cualquiera de la Junta, que o bien por las redes sociales o por teléfono o yendo a la Casa Hermandad. Y nada, son 10 minutitos, recogemos todos los datos y a colaborar. Bueno, Andrea, me gustaría ya aprovechar para que dieras un mensaje para estas fiestas que vienen ahora, que estamos ya casi en víspera, que dieras un mensaje para todo el mundo en general, sobre todo para los sanpedreños y sanpedreñas. Pues yo le diría que después de lo que ya hemos pasado, que se diviertan, que aprovechen, que los días pasan rápido, que estamos aquí de paso
y solamente hay que ver fotos antiguas de San Pedro para ver que los que disfrutaron entonces ya no están con nosotros y que dentro de unos años tampoco estaremos nosotros. O sea que disfrutemos de estos días y que, nada, con moderación y que nos lo pasemos bien. Bueno, pues nada, nos apuntamos el primer acto, que es el día 8, la misa y el pregón del señor Cardeña. Ahí está, de Manuel Cardeña Cortés. Que no va a sorprender, porque él tiene muchas cosas que contar. Sí, 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 yo estuve hablando con él el otro día preparando, y la verdad que yo le aconsejo a todo el mundo que no se lo pierdan, que va a estar entretenido seguro. Pues ahí estaremos, muchas gracias por atendernos, y felices fiestas en este día de nuestro patrón, de San Pedro, que tanto queremos, y que bueno, lo pasemos también todo bien, con moderación. Muchas gracias. Miguel, muchas gracias a ustedes.